¿Ah? Ah, esta es la donde hay que pasar. Yuju, me intentan acribillar y yo mientras voy a piratear los ahorros de un tío random. Es este de aquí. No lo reconozco. Vale, es ese que está ahí, pero tengo que dar una vuelta. Y este de aquí. A veces la de cuesta a la derecha, yo creo en la cruceta. ¡Yuh! 6.000 créditos. Tiene más que la caja fuerte del ricachón este de la misión de Kasumi. ¡Qué ridículo! Ni siquiera podemos sacar nuestras armas. Somos un blanco fácil. Listo. A ver qué tenemos por aquí. ¿Cuentas de contrabando de soles? 4.000 créditos. Joder, menudo contrabando de mierda, ¿qué hacen? O eso es que se paren más cleptómano que la madre que le parió, porque a base de robar, robar y robar, tengo más que las cuentas de los soles azules estos. ¿Cómo se llamen? Hola, vengo a nada. Toma, oye, qué cholazo. ¿Me has dejado algo para mí de regalo? No, no ha dejado los ahorros de toda su vida como otros. Ah, es uno de estos de muchos ojos. Must be the group Salky mentioned. Just in time. Were you waiting for us? The infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. Le he hecho una pregunta, pero esto no quiere. Are you leading the assault? The attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of. Check. Bravo team, go, go, go! Vamos con esos. Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. Renegado. Uy, perdona que se me descarga el taser en tu lomo. Wow. Qué violencia. Archangel is in trouble. Not much time. We've got nothing better to do. Let's go. Podrías luchar con las armas, mejor que con los puños. ¿Cómo que no puedes, hijo puta? Uno se está colando hasta la cocina. ¿Signos vitales de Arcángel? Oh. Pero antes, botiquín. ¿Dónde hay que ir? ¿Más botiquines? Dios, los regalan. Aquí va a haber un asalto gordo. No entréis. Ah, es un camper, estaba claro. Archangel. ¡Piun! Ahí está. No había efecto de sonido. ¿Qué raza eres tú?
Oh, es Garrus. Garrus. What are you doing here? Good to see you too. I'm just surprised to see you. You and me both. Still, it's good to see a friendly face. Killing mobs is hard work, especially on my own. Well, we got here, but I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witness idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. Just waiting doesn't seem like a good option. Got any other suggestions? This place has held them off so far. And three of you. I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. I didn't like sneaking anyway. Time to spill a little murk blood. Me gusta. Changed. Let's see what they're up to. Perfecto, ya tenemos a Arcángeles Garrus, eso es bueno. Menuda armadura que le han puesto, por cierto. Pero ves, tiene una. Un escáner de esos del casco. No me gustan demasiado, la verdad, pero. ¡Ey! Me van a hacer campear, ¿no? Por favor. ¿Ahora están utilizando robots? He hecho R2, lo he hecho, le he dado. No me ha dejado. ¿Por qué? A lo mejor no tengo suficiente. Nivel de ese. A lo mejor no me salen todas. A ver, vamos a ver. Quizá. Ah, todo por culo. ¿Y tú? ¡Catablun! Oh, qué fallo. Vamos a hacer otra por los viejos tiempos. Esta vez se iba bien. Creo que no merece la pena. Voy a gastar pistola. No merece la pena gastar ni ametralladora con estos. Entonces Garrus era el camper. Garrus es que era un buen camper, el cabrón. En el uno es que había que ponérselo con camper, o sea, no hacía ni el huevo, el hijo de puta. Conseguí que con Rex, que tiene un puñado de vida, con escopeta y Garrus con la camper aún conseguimos hacer algo. Oh, mierda, creo que se me ha gastado el arma. Nos están entrando. Yo me encargo. Ah, a Zahid le hemos dado un arma, guay. No han conseguido entrar. ¿Dónde coño estaban? Eso es. Dejemos que los aliados se encarguen de atrás. Si tuviera una camper, podría encargarme de estos moñas. A la escopeta, en serio. Me he quedado sin balas de nada. Tiene que haber munición por aquí. Que sea con la pistolita iré. Voy a ir de cerca entonces. Voy a ponerme la escopeta y voy a ir de cerca. No, por aquí no es. Vale, ya vuelvo a tener munición de esto. Ahora sí que no entran. Por mis cojones que de aquí no se me escapan. De hecho, deberíamos aprovechar ahora. No hay nadie. Y eso sí, hay balas todas las que quieras. Vale, no, sí que hay alguien. Perfecto, ya está todo limpio y despejado. Eso es violencia de género. ¿Quién coño es Yaroth? ¿Por qué tiene nombre? ¡Un robot! Bah, un mech.
los que teníamos que haber jodido antes y no encontré cómo coño se les jodía. A ver, ¿quién tengo? ¿Tenéis alguna habilidad buena? No sé, pero te toca utilizar esto. Que le follen, voy a por la munición. No habéis visto nada. Vale, sí que lo han visto, sí que lo han visto. Oh, oh. Vuélvete ese par. Eso es. Me encanta, macho. La puta Kasumi me está salvando el culo. Bueno, eso se lo he mandado a Clavallo, pero... Voy, mira cómo voy. Estoy yendo. Ya, ya tengo toda la munición, voy. Se par, corre, no es el momento de andarse con tonterías. Oh, 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 oh. Mejora de experiencia de una herramienta, ¿dónde? Vamos a golimear. ¿Dónde estaba la mejora? Sí, 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 ya lo sé, Garrus. Espérate un momentico. Ah, aquí. I'll take it. Garrus. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. What were you after? He's been shipping Tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We still got Blood Pack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Oof. Maybe. Let's see what they're up to. We'll reinforce the other side, haven't we? But they're not coming over the bridge yet. Oh, oh. ¿Qué cabrón? Hay otra entrada, entonces. He breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Let's split up two and two. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there. Mordin se queda. Kasumi se viene conmigo, que es una hija puta y la lía. Keep him safe. We'll do what I can. Thanks, Shepard. We're on our way. Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Vamos, Kasumi, tú y yo solos otra vez. Piensa que estamos, que vamos a robar algo. Bueno, estoy bien equipado. ¿Dónde estaba la puerta esa? Ah, aquí. Wow, qué escondida. Normal que no la haya visto antes. Corre. Joderos. ¿Dónde? Ah, oh, venga ya. ¡No! ¡Oh! Sabía yo que... Es que, macho, en esas paredes no había cobertura en ninguna. Acabo de tirar el auricular. Un momento. ¡Wow! ¡Ah! Pensaba que lo tenía, macho. Tenía que haber mandado a Kasumi, como estaba pensando. Vale, es que ahí no hay persiana ni nada, es un pasillo de mierda, es una trampa. Espero que por lo menos me respawnen después de haber bajado aquí. O de haber cerrado la primera persiana incluso.
Estaría bien. Espero que no me hagan repetir todo el asalto del puente. Eso sería una putada. Y aquí estoy, antes de entrar, vale. Wow, de hecho estoy en el pasillo este. Oh, increíble. Sí que han hecho los puntos de guardado bien, no me lo puedo creer. Ah, menos mal. Vale. Bien. Wow, Kasumi, no me des esos sustos. ¡Tu puta madre! Espérate, hombre. Que nos las vamos a ver, tú y yo. ¿Qué? Tan poca vida no me podía quedar. Wow, otra vez. A cargar otra vez. Vamos, necesito reunir a todo mi pelotón. Para ver si hacemos algo interesante ya. Y Garrus es bueno, Garrus es la polla. No lo usé mucho, la verdad, en el Mass Effect 1, pero ahora lo puedo usar de camper. Garrus es bueno. Garrus y Kasumi puede ser una combinación letal. Ahora, que ya sé lo que me viene. Venga, no me matéis. No sé. Hijo de puta. Oye, hay otro pasillo. Ah, no, es una cobertura. Buena. Estúpido. Ese ya explota solo. Bueno, con un poco de ayuda. Vale, ¿esto para qué me está sirviendo? Cerrar persianas, ah, está ahí. ¡Corre, coño! No dejes que se cuele el Krogan. ¡Jódete! Ah, tengo que ir por el otro lado. Vale, nada, esto está hecho. Espero que no sepan abrir las persianas, porque si no, la hemos liado. ¿Podrían poner más obstáculos de mierda para no pasar? ¿Qué? Pero. Si estoy dentro de la cobertura, ¿cómo es posible que no me di cuenta de la vida nunca? Joder, tengo que estar pendiente en todo momento. Por lo menos he visto justo que se ha guardado antes de entrar en esta habitación. Pero no me fijo de la vida absolutamente nunca. Yo, eso, me han matado de una, de alguna forma que no comprendo. Porque yo juraría que no tenía la vida tan baja. Qué mal, macho, no sé. A ver. Pues eso, lo han disparado el explosivo que tengo detrás. Eso es lo que me la ha liado. Mira, es que primero esto no se esconde. A ver, Kasumi, mata a ese. Tal vez me hayan explotado esto que tengo aquí atrás y me ha matado de una. Me voy a mover de aquí. ¿Qué cojones? Un perro. Ey, muérete del todo. Kasumi, el de atrás. ¿Cómo le gustan los misiles, coño? Kasumi, ya que estás ahí, le puedes haber dado todo al botón. Sería una ayuda. No. Tu puta madre. Muere. Madre que os parió. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha mordido el perro la pata mientras corría? Joder, macho, qué falsedad. Esto no puede ser.
Venga, la última vez. Toma por culo. No, no, no. Tú tira. ¿Cuánta gente hay detrás? No lo sé. Pero yo me voy. Sobreviviendo a duras penas. Me he arriesgado demasiado. Pero es que si funciona, digo, oye, pues lo hago en un momento y solo me quedan cuatro tíos dentro. Porque entran infinitos de ahí. Eso sí, si hubiera ido Kasumi al que le he dado yo a la izquierda para que fuera en la cruceta, no tendría que haber matado. O sea, no me hubieran matado porque habría uno menos. Me están diciendo cómo apuntar con el arma. Le estaba disparando un barril. No hace falta apuntarle. No, 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 no. Cojones. Venga, hombre. Ya llega el Krogan. Puto perro. ¿Qué? Pero que estoy detrás de la cobertura, macho. No me jodas. Último intento, esto ya me está hinchando las pelotas. Es una puta verja, o sea, no tiene más. Es que cualquiera se acerca, macho, me quitan la vida, bola. No es como el uno, pero vamos, de lejos, pero... Pero joder, macho, si es que no... Si es que me están acribillando. Voy a intentar el método suicida una vez más y... Y ya está, es que no puede ser. Eso sí, ayudaría mucho que los tiempos de carga después de morir no fueran tan jodidamente largos. Vamos a matar esto lo más rápido que podamos. Tú vas a morir. ¡Usa tu puta habilidad! ¡Joder, tío! Esto no puede ser. Le he dicho a Kasumi que haga su puta habilidad, pero es que la vida que me han quitado tan rápido no es posible. Era un tío de mierda, macho. Uf, no lo entiendo, porque a veces me matan una mierda, a veces me mata tanto. A ver, Separ, corre a la puta cobertura. Mira, todo el escudo de una. Vale, Kasumi, por fin has hecho una puta habilidad. Separ, eso no es la mejor idea. Esta arma. Kasumi, mátalos a todos. ¡Ey! ¡Que no está muerto! ¡Me jodas! Estoy a media vida. Ahora. Coño, tu puta casa. Ahora ya sí que... Madre mía, lo que me ha costado... Cerrar una puta... ¡Oh, no, no, no! Ni de coña. Perro fuera de la puta persiana. No me jodas, es la primera vez que pasa.
Ahora, venga, no entra nadie. Cállate, Garrus. Persiana cerrada, no. Lagazo increíble, pero vale. Madre de Dios, la puta persiana. Si por ahí he entrado yo. Garm, siempre hay algún Krogan, macho. Wow, el Garm parece chungueras. Todos a por él. Puto perro. ¡Ey, que está subiendo! Garm, ¿qué haces? Joder, qué momento más oportuno para la recarga. Tu puta casa. Oh, vaya. ¿Qué? ¡No me jodas! ¡Está muerto! ¡Wow! Está a media vida y de repente se para el juego. ¡Pum! ¡Muerto! No puede ser. Yo no entiendo cómo he muerto ahí, la verdad. Estaba solo contra uno. La embestida ya me la he cubierto. O sea, ya me la he comido. De repente no puede tener potencia extra 2 segundos después para matarme. ¡Qué falsa la muerte esa! Pero bueno, no pasa nada. A ver si, por lo menos... ¡Ah, venga ya! ¡Qué buena cobertura para empezar! ¡Tirarle todo! ¡Hacerme caso! ¡Todo! Se podía morir el perro. Algo, tirarle algo, tirarle algo. Joder, estoy muerto otra vez. Es que no puedo, no me dejan usar botiquines, que yo sepa. Vamos, en todas las misiones anteriores no he podido usar botiquines nunca. Si pudiera utilizar botiquines cuando tengo la salud así, macho, podría aguantar. Es que tengo que entrar de cabeza. Madre mía, es que lo que me jode es que no es tan difícil, pero... Pero está haciendo esto como el orto. Como salir así. Está bien, sin armadura, directo. Puto perro, no me toque los cojones. Un pizcajo de vida todas las veces. A ver, ¿queda alguien detrás que me vaya a morder mientras vaya? Vale. A por él todos. Gracias. Ahora, que el Krogan normal no me la joda. Oye, que no está muerto. No, lanzamisiles no. ¿Veis? ¿Veis? Media vida, un escopetazo muerto. No me da tiempo a cambiarme de arma ni de nada. O sea, es que se cambia automáticamente a la pistola, claro. No podía ser de otra forma. Tengo que limpiar a todos los de abajo primero y luego ya tirar para arriba. Porque, bueno, es lo que he hecho esta vez. Pero es que aún así me quita una exageración esa vez. Realmente me quita mucho menos y de repente pa' más de media vida de una hostia. Entonces no entiendo cómo funciona el sistema de vida. Que a veces me quitan una mierda, a veces me quitan todo. Puto perro cojonero, macho, siempre viene. A ver, escopeta, vamos a ponérnosla ya. Menos mal, el guerrero genérico no me ha matado esta vez. El Krogan normal, no el Krogan con super armadura, cheta, guay. Vale, ¿queda alguien más?
Estoy aquí. Apenas han podido hacerte nada a ti. Sí, el día va cojonudo, macho. Me has jodido. Vámonos. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Terek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on. ¿Qué cojones? Quitar de en medio, cabrones. No queréis. I made sure of that. Ah, por cierto, me estoy dando cuenta que no llevo la munición incendiaria en ningún puto momento. Joder, no íbamos a enfrentarnos a ellos cara a cara, nos estaban invadiendo. Joder, mirilla automática es peor que otra cosa. Se me ha cruzado el tío ese y claro, no le puedo disparar a su amiguito, el de arriba. Oh, gracias. ¡Hala! Cómo nos gusta gastar poderes. Yo también sé. ¿Ya? ¿Podemos irnos de aquí? No, no podemos. Oh, oh. Oh, misilazo, que se ha llevado. Migarrus. ¿Tengo munición incendiaria? No, ahora sí. Ah, no te hice lanzar nada, ya que estamos. Joder, no. Me tomas el pelo, ¿verdad? Me vas a tirar más calderilla de esta. Vale, no la ha quitado demasiado, pero algo la ha quitado. No, no, a ver, usa la cobertura, Separ, usa la puta cobertura, que cuando me disparan se sale de la cobertura. Cataplón, ahora sí. Por lo menos no tiene escudos porque hemos electrocutado al tío ese. No, Garrus no se puede morir. Es demasiado protagonista también. Vale, ¿lo hemos salvado o no lo hemos salvado?